para todos. La investigación de que hemos venido realizando durante 3 semestres es códigos QR para la identificación de elementos constructivos en proyectos de construcción. Está elaborado por mi persona, Brian López y Laura Herrera. Hemos tenido asesoría de Mónica en investigación 1 y en los 2 semestres consecutivos fue por María Alejandra Rico. Como introducción tenemos, la investigación es de carácter mixto, está compuesta de componentes cualitativos y cuantitativos, ya que utilizamos entrevistas y también medimos como algunos tiempos en hora de los cuales se estaban demorando como los obreros para realizar una actividad. Entonces tuvimos como varios componentes que nos hace que la investigación tenga un carácter mixto. La investigación está ubicada en el grupo de investigación Ambiente, Hábitat y Sostenibilidad del semillero CITED, Administración y Gestión de la Construcción. Esta investigación se lleva a cabo enfocada en el tema de productividad de las obras de gran tamaño y puntualmente en facilitar la identificación de los diferentes tipos de elementos constructivos que se tienen en las obras. Lo que nosotros queremos con esto es mejorar la productividad en cada etapa donde se puede implementar estos códigos, para así al final tener como una mayor productividad y alcanzar la meta deseada en el tiempo establecido. Como planteamiento del problema, tenemos que la problemática nació como de la preocupación que había en el gremio de construcción por los posibles retrasos en la programación debido a diferentes factores que pueden incurrir en los tiempos estimados para la entrega de un proyecto, causado por la mala localización de los recursos de construcción, porque muchas veces nos toma como mucho tiempo saber dónde va cada elemento, en qué posición, qué especificaciones tiene, etc. Esa investigación la basamos en dos factores. Una que es el desorden que se generan en los acopios de material y de implementos que se requieren en la construcción de un proyecto. Y en la difícil identificación de los elementos constructivos. Todo eso genera un sobrecosto en los presupuestos de los proyectos, que es lo que nosotros queremos mitigar y ayudar a solucionar ese problema. Como marco teórico, está compuesto por un marco contextual, el cual es la obra donde hicimos el experimento con estos códigos. La obra está ubicada en Medellín, en el sector de Los Colores, y la obra se llama Apartamentos Jazz, que es una obra de Convel. Al utilizar códigos QR en la construcción, se espera mejorar la productividad de las obras, mejorar los rendimientos y cumplir con los tiempos estimados en los cronogramas. Como marco legal, tenemos que la norma general que abarca en sí la construcción es la NSR 10, la cual está compuesta por 11 títulos, los cuales están enumerados de la A a la K, que es como la norma general para en la que nos tenemos que basar todos como constructores y seguir al pie de esa para lograr un objetivo. De marco conceptual, tenemos que en el campo de la construcción se cuenta con diferentes etapas para la realización de un proyecto, donde la productividad juega un papel muy importante en cada una de ellas, ya que a mayor productividad, menor es el tiempo en que se terminará el proyecto. ¿Dónde se encuentran términos con los que no está familiarizado en muchas ocasiones? Tenemos como códigos QR y sus características. Entramos como a mirar qué es un código QR, cómo nos sirve, si puede ser dinámico, etcétera. Y entramos a mirar etapas de la construcción,
inicialmente pensando en darle mayor fuerza a los elementos prefabricados y los tipos que existen en estos, como vigas, tubería, cordones, box culvert, etcétera, todo lo prefabricado que se puede hacer. También pensamos como en el refuerzo que lleva el concreto, ya que muchas veces es de diferentes diámetros y medidas y nos podemos ayudar ahí. Y otra parte importante es en los acabados premium, que muchas veces en una obra de vivienda, muchos apartamentos tienen diferentes acabados, lo que estos códigos puede ayudar a que haya una mejor claridad de dónde es cada elemento. En estado del arte nos encontramos con artículos similares o que permiten reforzar esa investigación. Algunos serían BIM, es visto como un enfoque emergente que le ayudará a la industria de la construcción en la consecución de los objetivos de Lean Construction. Eliminación de pérdidas, reducción de costos, mejora de la productividad de los equipos de trabajo y resultados positivos para el proyecto. A futuro, la idea sería que estos códigos se puedan complementar con toda la metodología BIM. El uso de códigos QR o BIDI se está extendiendo con gran rapidez en muchos ámbitos y ya lo podemos ver incorporados en la edificación. El uso de estos códigos bidimensionales permite ofrecer información útil, interesante y detallada de cualquier edificio o construcción que se esté realizando. Eso es una publicación del 2011 que desde eso ya se pensaba en eso. Y el justo a tiempo es considerada como una aplicación que permite controlar la producción, suministro y entrega de materiales en tiempos acordados entre clientes y proveedores, con la finalidad de mejorar los procesos de entregas y tiempos de producción basados siempre en la satisfacción del cliente. En Colombia, desde hace algunos años se viene aplicando la tecnología en procesos de construcción. Su mayor avance y aplicación se ve reflejado en la parte del diseño. O sea, siempre se está viendo como de la etapa preconstructiva, que es la etapa del diseño, donde nos podemos hacer muy fuertes para que en el momento de entrar en campo haya una productividad pues mucho más elevada. Como justificación del proyecto, tenemos que inicialmente surgió pues la duda y la preocupación del por qué un gran porcentaje de las obras del sector de la construcción en su ejecución no cumplen con los tiempos estimados de la planificación y formulación de los proyectos. Pues como vemos, casi nunca se logra como ejecutar un proyecto al 100% de acuerdo a los tiempos presupuestados en el cronograma. Esto es lo que queremos ayudar a que ese tiempo sí lo podamos cumplir, ya que eso reduce pues todos los costos que tiene una obra como sobrevalorados. Debido a eso, en la actualidad se busca esta problemática, implementando metodologías y prácticas de construcción para disminuir tiempos y mejorar la productividad en las obras. Y en este punto es donde los códigos QR empiezan a jugar un papel importante. Como objetivos tenemos, el general era evaluar la implementación de códigos QR en elementos constructivos. Puede mejorar la productividad en los proyectos a gran escala, para así mejorar el cumplimiento del cronograma estimado desde la formulación y planificación de cada proyecto. Y de objetivos específicos tenemos tres, que serían identificar a cuáles elementos constructivos se puede aplicar los códigos QR, determinar en qué etapas de la estructuración de un proyecto a gran escala se pueden aplicar los códigos QR y viabilizar la manera de crear un código QR y su aplicación. En metodología tenemos cuatro etapas. En etapa 1 tenemos la creación de códigos QR.
Luego de eso, tenemos que desarrollar la información para el código QR, es decir, la base de datos que va a llevar ese código QR. Como tercera etapa, tenemos la evaluación de la viabilidad con entrevistas que hicimos. Y en etapa 4, tenemos ya la divulgación del producto. Cabemos más a fondo cada etapa o fase y tenemos que. Con la creación de los códigos QR, inicialmente se pretende encontrar una aplicación móvil la cual tenga la capacidad de escanear y leer los códigos QR para que todo el mundo tenga como el alcance a eso. Recolectar todos los datos necesarios de un megaproyecto, como lo son los tiempos de ejecución, las cantidades de obra y las características de cada elemento, las cuales irán dentro del código. En la etapa 2, ya desarrollamos la base de datos para introducir en el código QR. Tenemos un diagnóstico de fabricación del código QR y las entrevistas, observación, comparaciones y rendimientos que medimos con ese. Para la fase 3, evaluamos los resultados de las entrevistas. Tenemos las ventajas y las desventajas de ese sistema y un análisis de variables para llegar a unas conclusiones, para así llegar a la fase 4, la cual es la divulgación del producto, llegar a crear una aplicación propia para estos códigos QR, consolidar un informe final y elaborar unas conclusiones ya determinantes. Como resultados, recolectamos toda la información necesaria del proyecto, el cual fue ya ubicado en el sector de los colores y nos basamos en las ventanas. Es decir, creamos el código y dentro del código a la hora de escanear sale este plano, el cual te muestra medidas de la ventana, materiales, especificaciones, si tiene lado. Y te sale el plano como tal de la planta general de los apartamentos. Y subrayado en verde sale cuál sería esa ventana. Entonces creamos el código, lo imprimimos y se lo pegamos a la ventana en el acopio para así la persona que vaya a instalar solo le toque escanear ese código. Puede ser con el celular, con una tablet o con algún dispositivo tecnológico. Y se dará cuenta de todas las especificaciones e irá ya más seguro a instalar en el vano que es o en la parte que es. Y acá tenemos algunas de las entrevistas a los profesionales. Fueron tres profesionales que nos ayudaron a responder en total cinco preguntas, cogimos como las tres más relevantes y estuvieron como muy de acuerdo pues con eso. Como ejemplo tenemos, le hicimos la pregunta, ¿cuál información creería usted útil para introducir en el código QR? Una de las respuestas fue que primero ingresar en códigos QR la mayor cantidad de elementos que hacen parte de la obra y a cada código generarle una especie de hoja de vida del elemento, donde se muestra su composición, dimensionamiento y ficha técnica de los componentes. Que eso fue lo que logramos acá, tener una hoja de trabajo como por cada código QR, para así que haya una mejor claridad de estos elementos y tengan a la mano su ubicación, sus dimensiones, sus materiales, qué referencia es, un detalle de esta y una planta general. Como análisis llegamos como a la conclusión que cuando se realizaron las entrevistas se hicieron con el objetivo de ver la viabilidad del proyecto. Se encontró en cada respuesta aportes muy positivos y aportes muy realistas ante las circunstancias diarias. Los códigos QR en este caso serán utilizados para puertas y ventanas de diferentes tipologías en cada de los pisos
correspondientes a la dedicación. Al ver el enfoque del proyecto en las entrevistas realizadas, se pudo evidenciar que es un aporte positivo para la mitigación de errores o una ubicación pronta, lo que se traduce en optimización de tiempo. Con relación a las preguntas realizadas, se determinó que el uso de los códigos QR puede ser establecido en diversos materiales correspondientes al sector de la construcción. Esto nos permite una mayor cuantificación de elementos constructivos con relación a sus especificaciones técnicas, propiedades físicas y mecánicas. Fuera de lo establecido con anterioridad, determinamos un aspecto negativo de ese uso de los códigos QR y es la dependencia del uso de señal móvil y Wi-Fi, debido a que en las zonas donde se pretende realizar los proyectos de construcción muchas veces carece pues este tipo de señal. Puede ser por la altura o puede ser porque esté fuera de la ciudad. Pero ya es un aspecto que se le puede dar un trabajo aparte para mejorar esta señal y por ende el wifi. Como conclusiones, vemos que las ventajas del código QR no solo se verán reflejadas en el avance de la obra, sino también en la organización del material, disminuyendo desperdicios. Este sistema de trabajo con códigos QR se puede implementar en diferentes etapas de un proyecto, ya que con esto logramos que la información sea clara y concisa, y que cualquier persona por medio de un aparato electrónico pueda tener acceso a conocer las diferentes especificaciones de un elemento. Es decir, lo que queremos es que todo el mundo tenga a la mano la información clara y que sea una misma información para todos, tanto para el residente, para el director, para el oficial y para el operario que va a instalar ese elemento. Cualquiera puede tener el alcance de todas las especificaciones de ese antes de instalar. Y las entrevistas a los profesionales fueron bastante positivas, ya que con cada uno desde su experiencia validó el proyecto y concluyeron que sí puede ser una herramienta eficaz a la hora de diferenciar tipos de elementos constructivos en un proyecto. Las tres entrevistas tuvieron unas respuestas muy positivas y unas como recomendaciones a la investigación que las hicimos y en fin tenemos como resultado que esa investigación sí puede llegar a ser viable. Ya como bibliografía tenemos pues toda esa información que la fuimos sacando desde que iniciamos con eso. Muchas gracias a todos.